¡Enfrenar el coche, Duare! Bob, si estuviera de huevo, ¡esa! ¡Claro, cabrón! ¡Ah, pero tú tienes lo! Percibir que te vas y no sabes el dolor que has dejado justo en mí. Te has llevado la ilusión. El bueno ya cree que va a perder el bus, pero el bus culiao que es un pana. No teníamos llave, fuimos a comprar y dejé esa botella ahí para que no se cerrara la puerta y mira el perro conche tu madre, sacó la weá. ¡Quedamos afuera! ¡Oh, el chuche tu madre! ¿Qué te tomas, palo, weón? ¿Para qué me pasas tanto clavo? ¡Plátano un palmetazo! Ahora maca. ¡Púrate! ¡Púrate! Pobre viejo. Tenía que ser ahora. Como dice Maquita. Tenía que ser ahora. Ahora y ahora. ¿Estás molestando a la tía Elvira? ¿Yo? Sí. No. Ya. ¿De qué? ¿Qué? ¿Ya? ¿Cómo? ¿Estás enamorada de un compañero tuyo? Sí. ¿Cómo se llama ese compañero tuyo? Alexander. ¿El Alexander? Sí. ¿Tú estás enamorada de él o él de ti? Yo soy enamorada de él y él es enamorada de mí. Ah, vos. Sí. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Señora, voy a llamar al fono de denuncia. Cállate, cabrón sapo, se viene a comerme a tu vecino. Llama al número de denuncia y dile que me estoy comiendo a tu vecino. Han habido muchos accidentes, colisiones. Esto va a regular. Pero hay una cosa muy... Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea... ¿Qué es eso? Que el Señor Jesucristo bendiga a este varón que quiere pedirle perdón al Señor públicamente. ¡Perdóname, Señor! Que el Señor lo bendiga. No ando weando, te gusta que están derrogando. Que me hace la difícil saliendo. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Primero llego, vete a vender, pues llego checo. Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco. Puedo hablando mi... Dicen que cuando alguien viaja al sur, nunca lo olvida. Porque el sur tiene algo especial, algo que se respira en sus paisajes y se refleja en su gente. Suegra, contésteme, estoy preocupado por usted. Chocó el auto. ¿Cómo quedó? Dejó la media cagadita, suegra. Oh, ahí está el gorro, ah no. Solo quiero ser uno de ellos. Quiero sentarme con ellos, beber algo y hablar de cualquier cosa. Me gustaría que me dieran tabaco, una copa de vino, o que tan solo me preguntaran cómo estás. Yo les respondería y conversaríamos. Mi primera chamba, me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Mi viejo llegó sonriendo, me dijo que yo ya chambié. Le pedí... ¿Qué ha escrito?
¿Qué estás buscando? Mira, Benit dice, tomemos vino, embriaguémonos de sidra y será el día de mañana como este o mucho más. Entonces, si la Biblia lo dice, está escrito. Pero no te... Un día normal por departamental. ¡Vuela alto, chupateta! Calla esta máquina de mi mamá, mira. Colocáis las papas aquí nomás. Colocáis las papas ahí, la apretáis el botón aquí. Y a la caja. Llego a la casa de mi abuela. ¿Ya? Me encuentro mi mousepad como cuadro, weón. ¿Y qué es lo que es eso? Para poner el mouse. ¿Qué es lo que es mouse? ¡Ah! ¿La cuestión de esa? Sí. Ah, no tenía idea. ¿Cómo se llama ya? ¿Dónde tú no tenías? Bastián, a ver lo que vendiaste, weón. Me está ahí. Yo el freno, pero Diego, weón. Puta madre. Oye, aquí venden weón mala. Vendido. Está quedando un lujo el cerco. Oye, papá, nos sacamos el camión. Mira, aquí viene el... ¡Ay! ¿Cuál es el calvón? ¿Cuál es el calvón? ¿El calvón que le dio la rama? ¿Este? ¿Sí? ¿De qué es lo que es? No, te dejes decir papá. Para papá, te dan gratis. Sí. Para papá. Mi hija me hace decir papá. ¿Qué tonta? Mami, se me rompió la bolsa. Sí, muy difícil. Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea... ¿Qué es eso? Hermano, ¿qué estás haciendo acá solo en la weá? ¿Qué weá? Aquí está mi cocinando de cazuela. Un manjari. Mi mamá después de pegar mi show. Yo era año nuevo, mi mamá. Try to stop.